Vamos a continuar con la segunda parte de Helicobacter pylori. Confiemos en que David no me distraiga para poder terminar hoy el tema. Y si no, nunca hubo terceras partes malas. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? ¡Feliz! Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud. En un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa' el cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Achis, achis, achis. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas muy interesantes. ¿Cuál es la que vamos a manejar? Claro, la continuación de Helicobacter pylori, parte número 2. Porque si no, entonces no vamos a conocer más acerca de esta mugre bacteria que la vez pasada platiqué. Parte de la historia tan interesante de cómo la bacteria se dio a conocer al mundo y cómo dos expertos, Warren y Marshall, la dieron a conocer. Y bueno, toda esta hermosa historia que termina demostrando al mundo que el Helicobacter pylori es capaz de producir infección. Para poder llegar a esta conclusión, tuvo que ser todo un proceso. Un proceso en donde yo, como científico, tengo que demostrar que hay infección donde no había infección a la hora de meter esta bacteria. Y esto fue lo que hizo el doctor Marshall. El doctor Marshall lo que hizo fue infectarse, tomar agua contaminada, estando su estómago sano, y luego 8 o 10 semanas después, los mismos expertos que vieron su estómago lo revisaron y encontraron que tenía una gastritis horrorosa, y a la hora de hacer las biopsias vieron que estaba colonizado, pero titipuchalmente colonizado por el Helicobacter pylori. Y ahí es donde el mundo dio el grito completo. Y no fue el grito de la moda, no fue el grito de independencia, no fue el grito de dolores, bueno, sí, de dolores de la panza. Ese sí fue de dolores de la panza con esta bacteria tremenda. Esto fue en Australia. Y a partir de la década de los 90s es cuando se empieza cada vez a ver más, empieza a surgir más información, hasta que finalmente se concluye que el Helicobacter pylori es capaz de producir infección. Para poder lograr esto, hay postulados que se tienen que llevar a cabo. Para poder demostrar, y estos postulados son, se le llaman de Bradford Hill, y surgen en 1965, que es, primero, cómo es la característica de la asociación entre la bacteria y la enfermedad. Se ha descrito que el 100% de los pacientes que tienen úlcera duodenal tienen la presencia de Helicobacter pylori. ¿Esto qué produce? Produce el argumento de que la bacteria encuentra un tejido propicio para desarrollarse en el duodeno,
mas no igual en el estómago. En el estómago, solamente el 65% de las úlceras son provocadas o hay la presencia de Helicobacter pylori. De tal manera que en este proceso de infección, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué el duodeno 100%? Y resulta que en el duodeno hay cambios en el tejido epitelial, que es lo que favorece que haya una infección al 100% de esta bacteria. Que haya una relación temporal, que efectivamente haya un desarrollo de gastritis por Helicobacter pylori y la aparición posterior de una úlcera péptica. Que haya un gradiente biológico, es decir, que haya una mayor densidad de Helicobacter pylori en la mucosa del estómago de los pacientes con aquellos que no tienen ahora una infestación, una infección por Helicobacter. Que haya una concentración comparado con los que no la tienen. Que haya una explicación biológica. Es decir, toda esta infección, ¿por qué se da? ¿Cuál es el momento en que se da? Y por último, bueno, penúltimo, el efecto de la intervención de esta bacteria. El argumento más sólido para establecer una relación causa-efecto entre Helicobacter y úlcera péptica es el hecho bien contrastado de que la erradicación de la bacteria acelera la cicatrización de la úlcera y reduce de un modo drástico la recidiva y la tasa de complicaciones. Este es el efecto de la intervención. Y por último, la coherencia entre los datos previos y los posteriores al aislamiento del Helicobacter pylori. Todo esto, que son métodos científicos, son los que hoy hacen posible que un paciente que llega con molestias de gastritis, pensemos que puede tener Helicobacter pylori y que se vea beneficiado, no ya con las terapias como era antes, en donde tranquilízate, bájale a tu nervio, hazte un coco wash. Bueno, pues, o sea, se le achacaba al estrés todo. El problema es que la persona aprendía a manejar el estrés, le daban tratamiento, mejoraba, pero volvía a recaer. Y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿qué está pasando? Porque no nada más es el estrés. Es cuando descubren que esta bacteria, pues es bien hija del perico, pues ni para dónde. Ok, ahora, una vez que tú ya tienes esta bacteria dentro de tu estómago, ¿cómo? Dios mío, dame paciencia, Dios mío. Apenas que estoy agarrando rollo, apenas que estoy agarrando pista. Bueno, vámonos al bisturizazo. Se me olvidaba que hoy es día de decisiones médicas. ¡Qué bárbaro! Regresando decimos la decisión médica para que participes de Laboratorios Chopo Care, que te regala 2 super checkups. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. ¿Dos moquitos? O sea, un moquito me saqué, otro también me lo saqué. ¿Moquitos? Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. David, se me andaba olvidando que hoy es día de decisiones médicas, que Laboratorios Chopo Care nos regala 2 super checkups completos. Para todos aquellos que nos están escuchando. Así de que, a ver. Decisiones médicas. Ya estamos aquí en esta decisión médica que vamos a tener que tomar. Suena fácil, sin embargo, implica mucho.
Va una pareja de casados al consultorio del médico. El médico diagnostica a la mujer que tiene una tremenda gastritis por Helicobacter pylori. Le manda a hacer estudios, entre ellos un estudio endoscópico, porque ha tenido muestras de sangrado en las evacuaciones. Entonces, ella tiene 43 años y dices, no vaya a ser la recochina posibilidad de que ya tenga un cáncer. Y la única forma de distinguir es haciendo un estudio endoscópico, porque tiene manifestaciones de alarma. Tiene todas las manifestaciones de Helicobacter pylori, de una gastritis por Helicobacter, pero también hay que descartar una tumoración o un cáncer. Tiene todo el arsenal o los argumentos científicos para hacer el estudio endoscópico. Ahí te va. La cuestión es muy simple. El esposo dice, yo también quiero. Como que, ¿qué quieres? Quiero hacerme estudios endoscópicos y todo, y que lo meta dentro de la compañía de seguros. A ver, es que, ¿qué síntomas tienes tú? No, yo no tengo nada. ¿Qué edad tienes? No, pues tengo la misma edad, 43 años. Es que mira, hay lineamientos para mandar pedir estudios y no hay ninguna evidencia científica de que alguien que no siente nada tenga que someterse a un riesgo de un estudio endoscópico. No, pero te voy a pagar. Es que no es de pagar. Es de si lo necesitas. Lo metemos por medio de la compañía y usted va a ganar. No es de que si gano o no. Es que tu esposa sí tiene síntomas y amerita hacer esto. Tú no tienes ni un solo síntoma. Pero usted hágamela. Chin. Y luego viene la amenaza velada. Y ahí es donde cala, el tuétano. Ahí es donde el tuétano entonces se retuerce y se exprime. Porque si no va a haber alguien que sí me la mande a hacer. ¡Tómala, campeón! Ay, Dios, ya se cayó mi computadora. Con el trancazo. Ándale. O sea que, como amenaza de que se va él y se lleva a la esposa, ¿verdad? Y pues esa es tu chamba. ¿Qué harías tú? ¿Le haces caso aun cuando no hay lineamientos científicos de epidemiología como para mandarle a hacer el estudio? Pero está muy terco, terco. Este huerco ha de ser de Chiquilistlán, yo creo, porque, qué terco, qué bárbaro. ¿Qué harías tú como médico? No hay un argumento sólido científico para mandarle pedir estudios, pero ya te amenazó. Y si se va, él se lleva a la esposa, que es tu paciente. Tómala, campeón. ¿Le mandas a hacer el estudio o no? ¿Qué harías tú? Participa. Ahí te va. Los teléfonos en el estudio, 3122-1190, 3647-1883, o a través de, bueno, un estudio a través de estas líneas telefónicas y otro estudio a través del WhatsApp, 3310-1907-12. Participa, por favor, participa. Dinos, ¿qué harías tú? ¿Le haces el estudio o no le haces el estudio? Híjoles, qué decisión, ¿no? Porque finalmente un estudio endoscópico conlleva un riesgo. ¿Qué harías tú? Participa. Y bueno, vamos a seguir platicando y les voy a recordar. Recuerden que este estudio es un obsequio de Laboratorios Chopo Care. Es la sucursal que está en Justo Sierra 2350. Si se van a otro lugar, no se los van a hacer. Tiene que ser ahí en lo que es el Laboratorio Chopo Care. Para que por favor tome nota. Entonces vamos a seguirle con este programa y vamos a entrar ya de lleno en los métodos diagnósticos que hay para el Helicobacter pylori. El método que no deja duda es el cultivo de Helicobacter pylori. Sin embargo, si a Marshall y Warren les costó uno y la mitad del otro tiempo,
No vayan a pensar que de lo demás, la mitad, uno y medio, el tiempo de lo que le dejan a cualquier cultivo, no, luego mal pensados, qué bárbaro. Entonces nos habremos de dar cuenta de lo difícil que es cultivar esta bacteria, que es costoso y que no nos conduce a nada. Entonces, hoy el gold estándar, o sea, el diagnóstico de Helicobacter pylori se da al momento de que yo tomo la biopsia, el patólogo la ve en directo y ve incluso cómo se mueven las bacterias. Es impresionante cómo el patólogo te dice, no, es que se están moviendo las bacterias. ¿Por qué? Porque con una simple tinción de hematoxilina y eosina, con eso se alcanzan a visualizar las bacterias. Entonces, muchos patólogos te dicen, me tocó verlas todavía cómo se movían. O sea, quiere decir que están vivas. Cuando una bacteria está muerta, el organismo la deglute, se la receta, se la echa. Pero cuando está presente, está viva. O sea, esto es algo lógico. Bueno, la biopsia y se manda a analizar el estudio que se sacó es la que nos da el diagnóstico prácticamente de Helicobacter pylori. Quedamos en que, bueno, pues el cultivo quedaba fuera de contexto. Ok. Pero resulta que el estudio de histopatología, o sea, mandar las biopsias a analizar nada más para ver si hay helicapone, o sea, Helicobacter pylori, pues es costoso, cuesta su dinero, no es tan barato, es costoso. Y nada más quiero saber si está Helicobacter, entonces se inventó una prueba que se llama test rápido de ureasa. ¿Qué es la urea? La urea es la popó de nuestras células. Así como de nuestro intestino sale la popó, bueno, pues de nuestras células sale la popó en forma de urea y creatinina. Estos dos elementos tóxicos para el cuerpo son eliminados a través de nuestro glorioso riñón. Ese es el filtro, para eso Dios nos puso riñones, para que toda la popó de las células se vaya a través de la orina. Entonces, del 1, como dicen, del 1 sale la pipí con la urea y la creatinina, que es la popó de las células, y del 2 sale la popó de todo lo que comemos y que ya no necesitamos, y entonces sale en forma de excremento. Bueno, esta chinche bacteria sinvergüenza, que es muy móndriga, que es muy canija, ¿qué me estás reclamando? ¿Crees que dije qué? Dije chinche, no con P, dije con CH, chinche bacteria, que tus oídos estén queriendo buscar palabras altisonantes que no están en mi repertorio, es otra cosa, David. ¿Sí? Yo no digo majaderías, yo no digo palabras, yo no sé por qué le dicen altisonantes. ¿Qué es eso de altisonantes? Tú puedes decir chinche en bajito y pues cómo, ¿dónde está lo altisonante? ¿Verdad? Tú puedes decir carbón, nada más le cambias la R y no pasó nada. ¿Dónde está a que grites fuerte, verdad? Pero bueno, pues así le llaman. Ok. El test rápido de ureasa se basa en el hecho de que la urea le encanta de comida a esta móndriga bacteria. Le encanta, haga de cuenta que es como si le diéramos salmón con caviar. O sea, bueno, pues los que somos, yo a mí me gusta mucho el pez, pero yo veo que a muchas personas les encanta la rachera, les encanta los cortes asados, que el tibón y que el ribey y que el filete, bueno, ya también se me está antojando el filete miñón, con su tocinito al lado. ¡Ay, qué cosa! Bueno, ya se me antojó, pero miren, me conformo con mi cafecito que lo tengo aquí al lado. ¿Se te antoja el café? Prepárate uno tú, mira. ¡Qué cosa más rica! Sí, la salivita sabía café. ¡Ay, papá! Bueno,
Resulta que la urea, cuando se descompone, ¿en qué se descompone? A ver, ustedes mismos díganme. ¿Qué pasa con una orina estancada? ¿En qué se convierte esa orina que huele horrible? Se convierte... ¿Otro bisturizazo? No inventes, David. ¿En serio? ¿No me estás engañando? Bueno, nos quedamos con esta duda. ¿En qué se convierte la urea que se tragonea, que se empanzurra esta bacteria desgraciada llamada Helicobacter pylori? Vámonos al bisturizazo. Participa, hoy es día de decisiones médicas. ¡Vámonos! Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy platicando acerca del Helicobacter pylori. Así es, y nos quedamos en que, ¿qué hace la bacteria Helicobacter pylori en nuestro... En eso no nos quedamos, David. No me distraigas. Nos quedamos en que le gusta comer a la señora Irma, la que nos está distrayendo, sí. ¿Verdad? La más buena persona es la que le echas la culpa, ¿verdad? A ver, ¿cómo no se le echas al ingeniero Fernando? Ah, no, ¿verdad? Se le echas la culpa a ella, que es buena gente y que no te va a reclamar. Pero algún día te van a dar desapasos para que se te quite. Bueno, ya no me distraigas, que se va el tiempo, ¿sabe? ¿Sabe? Ya no voltees a ver, ya, volteate para la pared. La urea es la popó de las células que le encanta a esta bacteria. ¿En qué se convierte la orina cuando la dejamos estancada? Claro, que huele... ¡Ay, a madres! ¡Guácatelas! Cuando una orina está estancada, ¿a qué huele? ¡A amoníaco! ¡Claro! ¡Huele a amoníaco! Bueno, pues este amoníaco es, ahora sí, lo que nosotros estamos esculcando en una prueba que se llama prueba de ureasa. Cuando ustedes oigan esta palabra de una prueba de ureasa, es porque la urea que le gusta a la bacteria, tiene esta bacteria una enzima que se llama ureasa, que convierte la urea en dióxido de carbono y en amoníaco. Se hace un examen rápido, se agarra la biopsia, se mete en este, es un como un circulito que tiene esta sustancia de la prueba de ureasa, y si la bacteria convirtió la urea, en amoníaco, se ve ahí en el estudio. Y entonces decimos que la bacteria está presente. Y su costo, pues es muchísimo. Una biopsia que les gusta, $1,000. Una prueba de ureasa cuesta $100. Entonces lo que queremos es buscar si hay bacteria. Bueno, pues en lugar de mandarla ver al microscopio, le hacemos la prueba del test rápido de ureasa. Y si sale positivo, quiere decir que sí hay bacteria. ¿Qué les parece? Qué increíble, ¿verdad? Bueno. Cuando esta prueba sale positiva, nosotros la damos como un gol estándar de la presencia del Helicobacter pylori, que es la biopsia, o sea, hacer el estudio endoscópico, tomar el tejido, y ya sea la prueba de ureasa o el estudio histopatológico, es lo que consideramos como una prueba positiva de que hay Helicobacter pylori. Ahora bien, no queremos hacer estudio endoscópico, para nada, no lo queremos hacer. Lo que queremos es no invasivo. Yo sospecho fuertemente, sí, así es, yo sospecho con el pecho y calculo con el pensamiento positivo de que este paciente va a tener Helicobacter pylori. Claro, va a tener Helicobacter pylori, entonces, pero no quiere ni hacerse estudio endoscópico, o tú dices que no. A propósito, recuerden que hoy es día de decisiones médicas. La señora tiene una infección por Helicobacter pylori. Tiene una infección
Le voy a hacer, o sea, lo más seguro es que lo tenga. Como tiene sangrado, le voy a mandar pedir un estudio endoscópico. Y el esposo, que no tiene ningún síntoma, dice, yo quiero hacerme también lo mismo que ella. Pero es que usted no tiene indicación. A mí me vale. Yo le voy a pagar y vamos a meter la aseguranza. Y la aseguranza que pague, pues sí, le digo, pero ¿y si no le paga? Porque usted no tiene síntomas. A mí usted hágamela. Es que no hay argumento científico o epidemiológico para hacérsela. Ah, si no me la hace, entonces, pues patitas, me voy con otro. Porque alguien sí me la ha de hacer. Tómala, campeón. Y pues casi la amenaza de que se lleva a la esposa. Entonces, este es tu trabajo. ¿Qué harías tú? ¿Accedes aun cuando tus argumentos científicos dicen que no? ¿O no la haces y pierdes a los dos? Porque son dos. Vas a perder a los dos. O se la mandas a hacer, pues chin marín, pues si quiere gastar, que gaste, y pues allá es su riesgo. ¿Qué harías tú? Participa para que te lleves uno de estos dos super check-ups básicos, que no por ser básicos son menores. Son cerca de 40 elementos que te realiza Laboratorios Chopo a través de la sucursal Chopo Care, pero en cualquier Chopo te los puedes hacer. Este Laboratorio Chopo Care es donde se hacen efectivo estos dos pases, uno a través de las líneas telefónicas y otro a través de la línea WhatsApp para que participes. ¿Qué harías tú? Ok, si el paciente no quiere, entonces ahí les va. Te digo que el ser humano es mágico en inventar cosas. Hay una prueba que se llama prueba del aliento con urea marcada con carbono 13 o carbono 14. Si yo sé que el Helicobacter le encanta la urea, ¡mum, mum, mum!, se la come, ¡mum, mum, ay, qué rica! ¡Mum, mum, mum! No, 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 hagan de cuenta como yo cuando saboreo el café. O sea, a mí me pones un, no sé, un vaso de agua, un refresco y un café, pues en automático me voy sobre el café, o sea, no me la pienso. Bueno, pues esta bacteria igual. En la prueba de aliento es una prueba muy sofisticada. Fíjense bien, la urea dentro de sus átomos tiene carbono. Bueno, esta urea al carbono le emiten un timbre, perdón, que emite una señal. Tu, 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 tu. No, no, eso es lo que cantan los pajaritos. Bueno, ok. Entonces, se la doy a comer al paciente la urea. Claro, en forma de una cápsula. El paciente entiende que esto es un producto hecho en un laboratorio. No es pipí industrializada tampoco. Digo, hay quienes encuentran una terapia buena en la orinoterapia, pero yo no. Yo no la encuentro. Yo, mis respetos para ellos, pero yo no. Ok, bueno, la cuestión está en que se les da esta urea marcada en el carbono 13 o en el carbono 14. Esta urea llega al estómago. Las bacterias condenadotas del Helicobacter pylori la ven y hagan de cuenta que como aquella película de lluvia de hamburguesas, o sea, del cielo les está cayendo la comida. Dicen, ay, pero qué privilegiada soy. Bien dicen, pide y se te concederá. No, 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 las bacterias hacen pachanga, hacen fiesta. Y ya entonces se comen la urea que les estamos dando. La degradan en dos partes. Una, el amoníaco, que es lo que les gusta a ellas. Y la otra, dióxido de carbono, CO2. Y ese CO2 que está en la célula, como cualquier dióxido de carbono, recuerden que las células viven en base a la oxigenación, es decir, entra oxígeno, hacen sus procesos de oxigenación y respiración y eliminan dióxido de carbono, pasa a la sangre. Esto llega a los pulmones. Y al llegar a los pulmones, este dióxido de carbono se elimina con la respiración. Y entonces yo pongo un aparato y pongo a respirar a que el paciente exhale ese aire que viene de sus pulmones. Sí, así. Y entonces pongo una máquina que tiene 100 moscas y veo cuántas se murieron. Y en... ¡Ah! ¿Qué dijeron? ¿A poco de veras? No, 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 no. Esto es más científico de lo que se imaginan. ¿Qué dijeron? A ver, vamos a ver. No, pues se murieron 90. Pues quiere decir que hay mucho veneno ahí. O se murieron 10. Pues hay poquito veneno. No, no, no. Las moscas nada tienen que ver.
Esto es serio, esto es serio. O sea, esto es bien serio, así de que no se me confundan. Sale este carbono y un aparato detecta, recuerden que les había dicho que el carbono emitía una señal. Ok, este aparato detecta ese carbono. Y no nada más nos dice la presencia, también nos dice la cantidad de dióxido de carbono que está en el proceso metabólico eliminando la bacteria. Por lo tanto, yo puedo intuir cuánta bacteria tiene ese paciente. Esta prueba de urea, esta prueba de aliento, pues olvídese. Es una cosa impresionantemente sofisticada, pero nos dice hasta cuánta bacteria hay. Sin necesidad de invadir el organismo. Ok, otro método es en sangre. Si yo sé que todas las bacterias que entran, o todos los bichos, tepocatas, alimañas, culebras, tarántulas, bacterias, virus, rickettsias, todo lo que usted quiera, entra a mi organismo y mi organismo va a producir sustancias o partículas, más es el nombre, partículas que van y atacan específicamente eso. Entonces, son los anticuerpos. Va a producir anticuerpos contra Helicobacter pylori. Y entonces, yo busco esos anticuerpos en sangre. Busco esos anticuerpos y veo la cantidad que hay. Pero tiene sus limitaciones esta prueba en sangre, porque habrá pacientes que casi no desarrollen anticuerpos. Y habrá pacientes que desarrollan anticuerpos, pero como crean una memoria inmunológica, esos anticuerpos pueden durar en sangre un año. Y entonces no me sirve para detectar si ya maté la bacteria o no. Por ejemplo, llega un paciente de primera instancia. Yo le mando pedir anticuerpos contra el Helicobacter pylori. Sale positivo, le doy tratamiento. Al mes, el paciente dice, no inventes. No he terminado lo de laboratorio. Falta todavía la clínica. Al mes. Ay, no, no, no. Bueno, vamos al bisturizazo. Regresamos en un momento para continuar con esto que está tan recontra interesante. Recuerda que hoy es día de decisiones médicas. ¿Qué harías tú? ¿Le mandas pedir el estudio al esposo que no tiene ningún síntoma? ¿O pierdes a los dos? ¿Qué harías tú? Vámonos. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de este su programa Quiero Vivir. Hoy recuerden que es día de decisiones médicas. ¿Qué harías tú? Llega la señora, tú demuestras que clínicamente tiene Helicobacter pylori, que tiene una infección, pero ha perdido sangre. Por lo tanto, reúne requisitos para mandar a hacer un estudio endoscópico. Ya vas a hacer todo y de pronto el esposo te dice que él también quiere, pero él no tiene ningún síntoma, no tiene nada. Pero él dice que él se quiere hacer el estudio. Y tú le dices, ¿pero cómo para qué? Porque es un riesgo también mandar pedir un estudio endoscópico. Están en los 40 y tantos años de vida. Entonces, te dice, o me lo hace usted o voy a encontrar quien me lo haga. Y me llevo a mi esposa. Tómala, campeón. O sea, estás a punto de perder al paciente. Y bueno, pues uno gana su dinerito con los pacientes. Pues ese es mi trabajo, ser consultor y cobrar por ese servicio. ¿Qué harías tú? ¿Lo dejas que se vaya el paciente porque tú dices no tiene argumentos científicos? ¿O de plano le dices, no, claro, hasta le hago una y al día siguiente le hago otra, faltaba más? Participa para que te lleves uno de estos dos super check-ups, uno a través de las líneas telefónicas y otro a través del WhatsApp. ¿Qué harías tú? Participa. Al final de este segmento vamos a leer algunas de las participaciones y vemos quién se lleva este tremendo regalo. Y bueno, pues estamos hablando de Helicobacter pylori, alias Eli Capone, y sin calzones. O sea que horrorosamente feo, porque
Le dicen el tripié, pero no vayan a pensar ustedes mal, es porque tiene tres como prolongaciones así largas, así como tres hilos con los que se pega. No vayan a pensar mal, porque luego mentes cochambrosas ahí que andan pensando cosas que no deben de pensar. Entonces, les decía de esta prueba de ¿qué nos quedamos? La de serología, la de los anticuerpos. Hay pacientes que no reaccionan y hay pacientes que reaccionan de más. No de más, sino reaccionan. Pero la memoria dura un año. Un año dura la memoria de esta bacteria en la sangre. Por lo tanto, no me sirve de seguimiento. Me puede servir para diagnosticar la primera vez, pero no para ver si sí maté la bacteria o no. También puedo realizar prueba de serología en el excremento. Es decir, buscar el antígeno de Helicobacter pylori en las heces. Es un método fiable, sin embargo, se ha demostrado que puede tener fallas. Puede servir a lo mejor para ver si hay una erradicación de Helicobacter pylori. No se recomienda su uso hasta después de 4 o 5 semanas de que haya completado el tratamiento. Muy bien, entonces, en este contexto de cómo diagnosticar el Helicobacter pylori, nosotros nos tenemos que basar en la clínica que me dice el paciente. ¿Saben por qué? Porque de 6 pacientes... No, es incorrecto el argumento. De 6 personas que andan pululando en la ciudad, unos pidiendo dinero, que es muy conchamente pedir en lugar de trabajar, otros trabajando, otros haciendo sus labores en la casa, otros estudiando. O sea, de 6 mexicanotes, de 6 mexicas, de 6 tepocatas, ¿tepocatas? No, de tlaxcaltecas, ¿tepocatas? ¿Tepocata qué es? Bueno, ¿sabe? Bueno, no, o sea, de 6 mexicas, pues hoy somos mestizos. De 6 mexicanos, solamente uno es el que tiene Helicobacter pylori. Perdón, el que tiene, de 6 mexicanos que tienen Helicobacter pylori, solamente uno da síntomas. Ahora, del total de mexicanos que somos, ¿cuántos tenemos Helicobacter pylori? Y los mexicanos somos requete buenos pesos de tener infección por infestación, que es de todos los mexicanos que somos, fíjense bien, tomen nota, de todos los mexicanos que somos, 7 a 8, o sea, 70 a 80, de 10 personas, 10 mexicanos, 7 a 8 tienen Helicobacter pylori. O sea, perdón. Eso es la señal de que necesito café. ¿Ustedes allá su cafecito? Ay, qué cosa más rica, qué bárbaro, qué sabroso el café. Parece como el beso de la mujer amada. Ya regresa Gilberto, a ver, que el tiempo corre muy deprisa. Entonces, de todos los mexicanos, si agarramos 100 mexicanos, 70, 80 van a tener infección por Helicobacter pylori. Ahora, de 6 mexicanos que tienen infección por Helicobacter pylori, solamente uno tiene síntomas. Solamente uno. Pero ¿cuántos de estos mexicanos que tienen Helicobacter pylori pueden llegar a tener gastritis nerviosa, que en medicina se llama dispepsia funcional? Entonces ya se va complicando la situación. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente que tiene una gastritis? Ahí les va. Sensación de vacío en la parte alta del abdomen, lo que le llaman la boca del estómago. Sensación urente con dolor, sensación de quemazón, sensación de golpe con agujas, porque esto es lo que me refieren los pacientes. Sensación de que traigo un dragón incubado ahí, sensación de dolor que está pegado y que aparece después de comer.
sensación de dolor que desaparece después de comer. O sea, para que vean la gama de síntomas. Sensación de que estoy comiendo y hago mala digestión. Sensación de náusea. Pueden tener un poco de reflujo. Sensación de dolor muy localizado a nivel del huesito del esternón que se llama sifoides y que se va a la parte posterior. Esto puede provocar a su vez inapetencia. O sea, no quieren comer los pacientes. Dicen, guácatelas. Pero mira, es que te tengo aquí un salmón en alcaparras en limonado. ¡Ulala! Que está riquísimo con un poquito de puré de papa que te va... No quiero. Es que, no quiero. Bueno, pues ya, a fuerzas, pues ni los zapatos entran. Esta sensación, y los pacientes se empiezan a acostumbrar a traer estos síntomas. Se exacerba cuando tengo situaciones de estrés y preocupación. Cuando tengo estas situaciones se exacerba. ¿Por qué? Porque el estrés y ciertos alimentos está demostrado que lo afectan. Cuando yo tengo esta infección por Helicobacter más agregado la gastritis nerviosa, es decir, la dispepsia funcional, todos estos síntomas van a estar presentes. Por eso no debemos de dejarnos llevar para un tratamiento de la televisión para Helicobacter, porque matarás la bacteria si es que la logras matar. Pero tus síntomas de gastritis nerviosa, de dispepsia, van a seguir. Y por eso dicen, es que no me sirvió. No, no es que no sirviera, es que requieras un tratamiento integral. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Participaste? ¿Participaste en esta decisión médica para que te lleves uno de los super check-ups de Laboratorios Chopocare? Les recuerdo que estos super check-ups solamente son efectivos en la sucursal de Justo Sierra 2350, que es Chopocare. Ahí, gracias a mi amigo el licenciado Carlos Ramírez, a quien le agradezco muchísimo. Bueno, pues ahorita vamos a decir quiénes se llevan, que se lea un poquito de participación, porque no alcanzamos a leer toda la participación que hubo. ¡Por favor, Valeria! Ven para acá y ponte a leer unas participaciones, ahora sí, la voz melodiosa de Valeria, y dinos quién se lleva estos super check-ups, uno a través de la línea WhatsApp y otro a través de las líneas telefónicas. Claro, el de líneas telefónicas es Marco Antonio Hernández Estrada y por WhatsApp es Celia Luna Magallanes. Deben de pasar a Avenida Mariano Otero 3405. De 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 con una copia de su IFE. Alguna de las respuestas fue que no se lo harían por ética profesional. Le explicó lo delicado que es el estudio. No se lo mandaría a hacer, no se lo haría. Solo bajo el riesgo del paciente, no se lo haría. No se lo haría bajo el riesgo del paciente. Bueno, pues no me queda más que decir gracias, gracias por sintonizarnos. Ahí estuvo el buen David y Toño en los controles. Ahí estuvo Valeria en el teléfono, Karen en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.